en este momento. La entrada a lo que es Plaza Las Américas se encuentra cerrado y podemos ver el acordonamiento que está en este lugar por parte de los elementos de la policía Quintana Roo. Pues ahí vemos que... Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Meganews Quintana Roo? Bueno, ya nos encontramos transmitiendo en vivo desde Malecón Américas, esta parte que le corresponde a esta plaza comercial, justamente que da del lado de la avenida Burampak, donde hace unos momentos se registró el número de emergencia, una llamada de auxilio que solicitaba la presencia de los cuerpos de emergencia. Hasta el momento se sabe de que una explosión fue lo que se registró en esta zona. Todavía los cuerpos de emergencia se encuentran laborando en el lugar y obviamente pues esta zona permanece cerrado para la atención al público. Hasta el momento, si ustedes están viendo a través de sus pantallas, una persona está siendo trasladada en estos momentos por paramédicos de una empresa particular. Y bueno, pues son dos que están. Últimamente son dos personas las cuales resultaron afectadas en nada más. En esta explosión, en este alcance, efectivamente, tratan de dos masculinos. Ya, los dos jóvenes. Lesionados y bueno, pues esto se registró hace unos momentos en el restaurante Tox. Afortunadamente no hubo nada más que lamentar, solamente fue un susto, es algo leve, no son lesiones considerables, pero bueno, ya las autoridades están realizando lo correspondiente. Cabe mencionar que los trabajadores de la empresa del restaurante Tox, bueno, pues están evacuados, fueron evacuados hasta esa zona. Y bueno, pues hasta el momento, cuerpos de emergencia, brigadistas, así como bomberos y protección civil se encuentran laborando en el lugar. Pues hace unos momentos se registró lamentablemente una supuesta explosión en el interior del restaurante Tox, ubicado en lo que le corresponde a parte de Malecón Américas. Y bueno, pues las autoridades y los cuerpos de emergencia se movilizaron para brindar el apoyo correspondiente. Y bueno, pues hasta el momento dos personas están siendo trasladadas hasta algún hospital para su atención médica. Pues es lo que se está registrando justamente en el municipio de Benito Juárez, donde lamentablemente dos trabajadores resultaron ser lesionados durante esta explosión que se registró en el interior del restaurante Tox. Cuerpos de emergencia aún todavía laboran, trabajadores permanecen evacuados en un sitio más seguro. Hasta el momento las autoridades no han emitido mayor información sobre qué fue lo que ocurrió en este centro de consumo, pero se espera que a la brevedad ya las autoridades informen más sobre lo sucedido. Hasta el momento son dos personas lesionadas, al parecer, lo que ustedes pudieron constatar, de que son personas lesionadas con heridas leves. Todavía falta que algún especialista los revise, pero ya las autoridades serán quienes informen más adelante. Bien, pues con estas imágenes me despido, voy a desconectar para recabar mayor información, para que usted lo pueda consultar todo a detalle a través del portal www.meganews.mx. Por mi parte eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión.